Yo quiero hacer un puente para poder cruzar lo duro de estos años, la furia de este mar. Un puente sobre el odio, la rabia y el rencor. Un puente que me ayude a caminar mejor. Sobre el odio y el destino, un puente de luz para abrir nuevos caminos, un puente donde pueda transitar la gente como tú y como yo, a pesar de que pensemos diferente. Cuando el mar nos separó, la familia nos unió, porque somos al final la misma gente. ¿Cómo voy a desear que nos quieran hacer mal? Merecemos una historia diferente. Cuando el odio me cercó, me empeñé en sobrevivir y no quise presentar la otra mejilla. Hoy no voy a permitir que nos quieran dividir, porque seas el que vive en la otra orilla. Un puente de amor sobre el odio y el destino, un puente de luz para abrir nuevos caminos, un puente donde pueda transitar la gente como tú y como yo, a pesar de que pensemos diferente. Sobre el odio y el destino, un puente de luz para abrir nuevos caminos, un puente donde pueda transitar la gente como tú y como yo, a pesar de que pensemos diferente. Y 10 pesetas. Santi, no me borre la gente. Si no me ofende, si no dice malas palabras, déjamelo a mí, Santi. Yo lo sé trabajar. Gracias. Vamos allá.
Migdalia, profe, jamás ha hecho nada ebrio, así que lo demás se entiende. Chico, a lo mejor debo, Migdalia, ¿tú no crees que a lo mejor debo venir borracho? O comprarme alguna cosa y enajenarme. Ochoa, cuando venía aquí, empezaba a hablar de negocio. Cada vez que se reunía con Raúl, quería hablarle de negocio. Y constantemente le recibía la misma aclaración, el mismo consejo. Ochoa, no te ponga. Y él hablaba de negocios presuntamente serios. A veces decía una cosa disparatada. Todo el mundo lo tomaba en broma. Porque él había establecido el hábito de hablar en serio y en broma. Y decía cualquier disparate, la gente se reía. Y lo que le decía en el MINFAR, lo que le decía Raúl, dedícate a las tareas militares, olvídate de negocio. No, esa no es tu tarea, esa no es tu misión, lo que tienes que hacer es dedicarte a las actividades militares. Nosotros somos los que le vamos a dar la leche a los niños en Cuba. ¿Cuándo en la vida? Nosotros somos los que le vamos a dar la leche a los niños en Cuba. ¿Cuándo en la vida? Nosotros somos los que le vamos a dar la leche a los niños en Cuba. ¿Cuándo en la vida? Fidel Castro hace tiempo que dijo la rectificación de errores. Se tuvo en cuenta la rectificación de errores, bajar a 50 administrativos y quitarle 300 litros de gasolina administrativa para poder tener esos 7.000 o 15.000 dólares que decía por ahí Jorge Luis. ¿Acaso con 15.000 dólares no se puede comprar la medicina que necesitan esos socios niños? Pero no. Hay intenciones de afuera quedarse como salvadores. Y hay brazos cruzados en Cuba. Y hay pudines sentados arriba de los asientos administrativos, disfrutando. Ya pusieron en toda la prensa nacional que es necesario que los administrativos en Cuba creen esta conciencia, porque hay 8 niños necesitados. Que les va la vida. Y cómo hubo una proyección en todos los medios de difusión masiva diseminando mentiras.
dándole voz allí a personas que no se han ganado nada. ¿Y qué es lo que pasa, Cuba? Hay que estarnos justificando. O tenemos que sentirnos tan sensibles cuando traemos aquí el criterio de que hay 40 o 400 o 4.000 barrigones detrás de un escritorio. ¡Eso es mentira! Sheriff, vamos a centrarnos al tema, ¡Oh, Victoria! Siempre el tema de Sheriff y otra tarde más fuerte, Victoria. ¿Por qué, Sheriff? ¡Déjame hablar, chica! Ahí hablaste, Sheriff. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué tú me has tratado a Victoria? Señor? ¡No, qué te pasa a ti! ¿Qué te pasa a ti, coño? ¡Déjame hablar! ¡No, Sheriff! ¡No! ¡Malas palabras no! ¡Te estamos escuchando! ¡No, malas palabras no! ¡Tú! ¡Oye! ¡Tú callas a los que se... ¡Mira! ¡Ese tal R! ¡Se metió 3 horas hablando y nadie lo interrumpió! ¡Viene uno! ¡Oye! ¡Ya ve quién tú eres para mandarme a callar, hijo! Yo no te he mandado a ver, estoy diciendo que Dios te habló y estamos tratando a Victoria. Todo el mundo va a hablar y va a exponer su opinión. ¡Por favor! ¡Oye! ¡El tal R se metió 10 minutos hablando y no fue interrumpido y hablando criterios en contra! ¿Qué es lo que pasa, Victoria? Yo no te estoy diciendo, Victoria. Que no hables. Espérame. Yo lo que no quiero es que tú te metas conmigo, bro. Dame nada. Meterme contigo, pero no mantengas a Victoria por gusto. Y yo diría que empieza a gruñir cuando le dan una orden y se... hasta terminar pensando que todo lo que viene del mando superior está mal ordenado. A veces uno no ve el alcance del bloqueo. Se los cuento en un caso chiquito, pero inmensamente complejo y doloroso. Mientras usted me está escuchando, 8 niños en Cuba esperan por un trasplante hepático. La vida de 8 niños. Usted sabe que aquí en este país se saca de donde no hay para los niños. Pero esperan porque un medicamento, uno solo, está casi completamente bajo el control de empresas estadounidenses. Y las sanciones, esas que dicen que afectan al gobierno nada más, afectan la vida de 8 niños, de 8 familias. Esas sanciones, ese bloqueo, siguen iguales. Entonces aprovechemos estas medidas y colémonos por el ojo de una aguja como hacemos los cubanos allí donde estemos. Pero sin perder perspectiva de que aquí en este país hay una larga lista de problemas domésticos. Pero esa lista se hace infinitamente más larga y más compleja por el bloqueo. Y esa es una gran verdad también, no lo olvidemos. Que siempre niños a punto de morir, y si usted no quiere... La vida de 8 niños. Es sencillamente que tenemos que tener cuidado. Y más, venimos 63 años con el miedo a que no se nos catalogue como que los mismos revolucionarios queremos implosionar la revolución. ¡Claro que no! La idea es que rectificar errores, como dijo Fidel, es acabar con lo que se está haciendo mal allí. Acabar de mirar para dentro de la casa críticamente para ver si se crea la conciencia que no quieren crear 4 administrativos. ¿Cuál es el discurso de 4 dirigentes de Cuba confundiendo a todos, a la migración? ¿Cuál es el discurso? A eso me refiero, no a la generalidad. El proceso de Cuba es bonito. Y funciona, pero cuando se hace lo que está establecido, no cuando se permiten hacer las barbaridades. No se puede tomar 8 niños como pretexto ni en el extranjero, ni Cuba quedarse con brazos cruzados ante esta situación. Entonces es lo que da motivo para que se creen tantas y tantas preguntas. Esos niños tienen que ser protegidos sin llegar a ser tema de comidilla por la banda de apátridas estos, que lo único que están buscando, se saben los fines. ¿Salvadores ahora? ¿Quién son los salvadores? ¿Biden? ¿Carolazo? ¡Eso es mentira, cabrones! Cuba tiene que hacer las cosas bien y no va a necesitar de nadie. No va a necesitar de nadie. Todos son pretextos y son dejes y son proyecciones de medios de difusión masiva y de 4 dirigentes en Cuba que no se sabe de qué vienen ahorita, ¿sabes? Ese es el dolor que tiene Cherry, como yo mucho. Gracias, Victoria. Usted sabe que aquí en este país se saca de donde no hay para los niños, pero esperan porque un medicamento, uno solo, está casi completamente bajo el control de empresas estadounidenses.
Francia va a tener puentes de amor, por Dios. Igual que eso de las medicinas, de los 8 niños. Es una falta de respeto. Y nos reunimos ahí para pa hacer las caravanas a más de la situación política. No me interesa. Y a mí no me interesa lo que tú digas. Y a mí no me interesa lo que tú digas. Que 10 carros. No, que te estoy diciendo es que 10 carros. ¿Quién es que está hablando ahí al respecto? Yo, carros. ¿Quién es que está hablando al respecto? ¿Tú eres el moderador o algo de eso aquí? No, yo no soy el moderador, pero respeto. Entonces, vete a dejar a tu turno. Yo estoy hablando con él normal, no te metas. No te metas. Te la metes tus nalgas a tu narga la gana. Te la metes tus nalgas a la gana. Te respeten eso. No te permiten eso. Métele, mutealo. Mutealo, está un chumba. Estamos hablando aquí de carajo. No, chico, no. Oye, mira, chusma eres tú, lo que te molesta que te lleve la contraria y que tenga tus criterios. Tú no eres el dueño del programa. Deja que la muchacha lo que entienda. ¿Quién tú eres para determinar aquí cuál es la disciplina del programa? Si Victoria me dice, me cae, yo me callo. Y si me quiere bajar, me baja a ella. Tú no eres nadie. Tú no eres nadie. Yo soy el me acabo en la resingada. Y yo la reputa de tu madre. Y yo la resingada tuya. Y yo le he rescindado, vos. Caballero, un momento. Caballero. Ay, Robert. Y con relación a esto de los 8 niños, creo que hay un error de táctica. Le han dado municiones a las voces más fuertes de la derecha aquí en esta ciudad para que digan que en Cuba hace 3 años se están muriendo niños que necesitan un trasplante porque no hay un medicamento. El Ministerio de Salud Pública de Cuba debería de hacer una aclaración con relación a eso urgentemente, porque es cierto que en Cuba hace falta mucho, pero mucho material médico, muchísimo. Pero de ahí a insinuar o decir que si no se pueden hacer estos 8 trasplantes, estos niños mueren. No, no. I'm sorry, me da mucha pena decírtelo, pero eso es una falta de respeto total y una estrategia muy, muy mal planificada. Sencillamente, y digan el nombre del medicamento, porque si dicen el nombre del medicamento, aquí hay muchas personas que tienen relaciones y a lo mejor pueden llegar a uno de esos laboratorios, que esos laboratorios, por cierto, si te van a vender la medicina, tú no le puedes decir que es para Cuba, porque ellos no van a pagar una multa millonaria por violar la ley del embargo, sencillamente. Entonces,
están haciendo esa política exterior que está siendo autorizada desde la prensa cubana, están haciendo quedar como que el Estado es un Estado incapaz de atender a su población. Y eso es muy peligroso porque no es cierto. En Cuba se produce. Los medios esenciales de producción están en manos del Estado para proveerle a sus ciudadanos. Es verdad que es difícil por el bloqueo, pero siempre se ha hecho. Es verdad que las remesas son importantes cuando el turismo se vio afectado. Pero Cuba no depende de las remesas que mandan los emigrados. En Cuba no se vive de esas remesas. Pero se está dando la impresión de que sí. Estamos viendo una política que de viven hablando de eso, como si fuera esencial para el país. Es importante, pero señor mío, tenemos que producir, tenemos que hacer por Cuba, dentro de Cuba. Luego viene un opositor y me dice, no, si nosotros los mantenemos a ustedes, porque están dando esa impresión ante el mundo. Mucho cuidado con estas cosas que están pasando. Porque no es cierto. Cuba no depende de las remesas. Es verdad que son unas ayudas para las familias y para... es una entrada de divisas que se utiliza luego para comprar productos. Es cierto, eso no lo voy a negar, pero Cuba no depende de eso. Y se está creando esa percepción, lamentablemente. Otra percepción que se ha creado, esta es mi opinión personal, ¿ok? No se sientan aludidos, lo que no le caiga el sallo que no se los ponga. Hemos visto que existe una política interior, un discurso de continuidad, pero cuando la política exterior es totalmente diferente. O sea, sí es continuidad, pero hemos visto que los movimientos revolucionarios cada vez están siendo, esta es mi opinión personal, apartados. Se les está dando mucha prioridad y mucho apoyo dentro de Cuba a movimientos centristas no definidos y a los revolucionarios con iniciativas que siempre han estado con Cuba. Estoy hablando de los emigrados, ¿ok? Y a los revolucionarios emigrados que siempre han estado con Cuba se les está dando de lado. Esa es mi opinión personal. Porque hay movimientos como es la Caravana de Dignidad que no está siendo apoyada. Y muchos de esos revolucionarios, como es Salvador Capote, como es Edmundo García, han estado con Cuba siempre, en los momentos más difíciles, en batallas difíciles como fue el rescate del niño Elián y pedir por los 5 héroes, en tiempos bien difíciles. Yo no sé si esta es mi opinión, esta es mi percepción personal o si algunos la comparten conmigo. Eso es una práctica cotidiana en Cuba, que siempre ha funcionado, siempre existió personas decentes y honestas que iban por el mundo con el maletín resolviendo esos problemas y de una manera anónima, sin hacer tanto aguaje ni formar tanto ley. Entonces, yo
sigo insistiendo, y ojalá me estén escuchando en Cuba autoridades relacionadas con el departamento ideológico y con la prensa oficial cubana. El condecorado sargento de Faluya, que participó en la masacre donde no hubieron prisioneros, donde no hubo prisioneros, donde todos fueron muertos, muertos y muertos. Ese sargento es una construcción de los órganos de inteligencia norteamericanos para infiltrarla en Cuba como un caballo de Troya. Ese señor, que yo estoy seguro que autoridades competentes lo saben y le están dando cuerda. Le están dando cuerda para tener todos los elementos en la mano y sacarlos a relucir y desbaratar ese caballo de Troya. Ese señor es un caballo de Troya. Pero estamos viendo de que no se nos está brindando apoyo, se nos está dando de lado. Pero inclusive se han atrevido a permitir que se nos ataque en la prensa cubana. Al parecer ya no le somos útiles. Es muy peligroso. Porque esto lo está viendo la izquierda alrededor del mundo. Porque si un gobierno no reconoce a sus revolucionarios en el exterior y no los apoya, es muy peligroso. Esta es mi percepción, mediante la experiencia que he vivido en los últimos meses. No se ha recibido ningún tipo de apoyo por iniciativas de revolucionarios, como es la Caravana de la Dignidad, dentro de Cuba. Más bien, se han prestado prensa nacional para atacarla. Esto hiere la sensibilidad de mucha gente que han luchado por Cuba durante 20 años o más, o toda la vida, como ha sido Salvador Capote. Hiere y preocupa. Quiere y preocupa. La voz de nosotros no ha sido escuchada. Al parecer nos están dando de lado y ya no le somos útiles, tal vez. Nosotros vamos a seguir pidiendo por Cuba y por el pueblo cubano. Eso no le quepa la menor duda. Pero quiere que no sean escuchados. Que no sean escuchados ellos. Porque yo empecé hace 3 o 4 meses. Hiere. Y es preocupante. Imagínense las personas que digan, bueno, si esta gente que llevan 20, 30, toda la vida luchando por Cuba, son ignorados, son atacados. ¿Qué deseo le darán a otras personas de unirse a la lucha a favor de Cuba? Si de los propios cubanos son apartados. Y esto no tiene nada que ver con problemas personales. Esto no tiene nada que ver con problemas personales. Ya esto pasó de ser un problema personal. Esto ya no tiene nada que ver con un problema personal. Esto inició con un ataque directo a un representante de una ideología que es el fidelismo en los emigrados en el...
un ataque directo y personal contra él. Y lo dejaron solo. Menos mal que él tiene gente que lo apoya y que son fieles a sus ideas. Necesito clases de historia de comunismo, porque cuando usted estaba yendo a Cuba, espérese un momentico, cuando usted estaba yendo a Cuba continuamente, yo me acuerdo cuando usted y yo trabajábamos en WQA, un promo que salió que usted había ido a Cuba 59 veces y muchas de esas visitas no tenían nada que ver con cuestiones profesionales, era porque usted decidía ir a Cuba. Cuando usted decidió... Yo no entiendo qué estás hablando, porque eso no es cierto, eso es una información... Usted sabe muy bien que usted iba a Cuba continuamente, y usted sabe muy bien que ahora en el interregno, que usted no estaba, que usted estuvo sin trabajo como periodista cuando salió de Mega, con Edmundo García, usted estaba tratando de conseguir, pues, abrir un buró en Cuba de periodista y usted dirigir buró. Nosotros hemos tratado de abrir durante... A mí no se me hubiera ocurrido ir a Edmundo García para tratar de que me consiguiera con el gobierno cubano la posibilidad de abrir un buró en Cuba. Ahora, para ser del agrado, al parecer, de las personas encargadas dentro de Cuba, hay que recoger dinero en PayPales privados para ser del agrado. Cuando esto siempre ha estado, por lo menos dentro de Cuba, tú no es bien visto que tú recojas dinero. Está bien que tú dones, seas solidario con tu vecino, pero tú que crees una organización dentro de Cuba para ayudar a otras personas directamente, eso nunca ha sido permitido dentro de Cuba, hasta donde yo tengo entendido. El mensaje que están llevando es muy peligroso, señor mío. Y yo sé que hay muchos revolucionarios que yo no les gusto, que yo no les caigo bien, que no les gusta lo que les estoy diciendo, pero es un llamado de atención. Y yo sé que el mundo a muchas personas no les gusta ni lo que dice ni lo que comunica. Nada o muchas de las cosas que dicen son verdad. Son verdades. Tengan cuidado, no personifiquen sus luchas, no las personifiquen. Esto no se trata de cosas personales, esto va más allá. Edmundo García puede que no te caiga bien, pero está alertando de lo que está pasando, como siempre lo ha hecho. A pesar de los pesares, a pesar de que fue fusilado moralmente en las redes, hicieron un fusilamiento moral que no ha parado. Fue abandonado por muchas personas, precisamente porque dieron la percepción de que como que él estaba loco. Para eliminar esa ideología, para eliminar por lo menos el representante del fidelismo en la emigración cubana, por lo menos así yo lo veo. Han desacreditado esa línea de pensamiento en la emigración, lo han hecho quedar como si él fuera un loco. Cuando les fue útil, tenía todo el apoyo de ustedes, y ahora que les está diciendo las cosas que realmente son preocupantes, ahora les dan la espalda. ¿Qué tipo de revolucionarios son ustedes? Ustedes no son muy leales. Por favor, esto no es con todo el mundo, no estoy generalizando. Ellos saben con quiénes son. Eso no es lealtad. Es un llamado de atención. Quisieron desacreditar la línea de pensamiento fidelista en la emigración. Nos han hecho quedar como si fuéramos locos, sectarios. Eso es muy peligroso. Entonces luego no me digan que esta política exterior es continuidad, cuando esto nunca se ha hecho.
puede que se cometan errores una vez, dos veces, pero es que ha sido constante, el error es constante. Tal vez yo puedo estar muy equivocada, súper equivocada. Yo no soy experta en nada, pero el que está aquí es porque quiere escuchar mi opinión. Y yo se la estoy dando. Porque creo que es mi deber. Maniobra de pretender que a través de una cuenta privada de PayPal se contribuya para comprar medicamentos antirrechazo, eso es una burda estafa a la sensibilidad de los buenos cubanos que tienen posibilidad de hacer donaciones y que nunca van a saber, porque es una cuenta de PayPal privado, son dos cuentas de PayPal privado, que se hizo con este dinero. Y ese dinero que se utiliza para ir a Varadero, que se utiliza para sentarse en el malecón, a tomar alcohol con buena fe y con el pájaro este, con respeto a los homosexuales, el Eric Concepción. Hay un niño y hay una mujer que estaba embarazada. Tercer país para recoger parte del tratamiento que hace falta de un producto llamado Custodiol para 8 niños cubanos que necesitan trasplante y que llevan algunos de ellos más de 2 años esperando por el trasplante. Hay personas que han tratado de torpedear este esfuerzo. De ayudar a la familia cubana.